Soy Luz Marina Monroy, estudiante del doctorado en Humanidades en la Universidad EAFIT. Quiero invitarlos muy especialmente este 31 de mayo a las 8 de la mañana a mi coloquio doctoral, donde voy a presentar desde la perspectiva de análisis de la biografía intelectual lo que fueron las propuestas elaboradas por Gustavo Santos Montejo en el contexto de la vanguardia cultural en Colombia. Este personaje, un poco inédito, trabajó en los gobiernos de la República Liberal, es decir, entre 1930 y 1946, pero se rastrean aportes muy importantes antes de esta franja política y también mucho después de ella. Vamos a mirar cuáles fueron los alcances obtenidos en esa propuesta, cuáles fueron también los límites en el esfuerzo importante que generó de tratar de democratizar la cultura y de llevar a las clases desfavorecidas o no privilegiadas en ese momento, en ese entonces en Colombia, lo que eran las políticas culturales, el acceso a la cultura. Vamos a intentar mirar cuál fue el aporte de las instituciones artísticas a la construcción de políticas en las ciencias sociales. Vamos a invitarlos muy especialmente a que conozcan este personaje que desarrolló unas políticas muy interesantes que tienen repercusiones hasta el día de hoy. Somos beneficiados de esas gestiones que se hicieron décadas atrás y de las que todavía tenemos reflejos muy importantes. Serán muy bienvenidos a este coloquio para reconocer a un personaje destacado de lo que fueron las artes, la cultura en general en el país, las ciencias sociales, para que conozcamos los impactos hasta el día de hoy.